I love doing what I do, and if you try to force me to do it a different way, yo pienso que no es justo que una compañía reclame el 100% de la monetización de ese video. Content. I wanted to address what I may as well just refer to as the YouTube copyright apocalypse. No estoy de acuerdo que sea automática la reclamación de los videos. 11 songs that I purchased a long time ago from Video Copilot has been flagged. Hoy, porque hoy se rumora es el update de YouTube en donde el Content ID le ponen esteroides y todo YouTube va a caer. Nosotros, como todo principiante, o sea, como toda persona que empieza en el área de YouTube haciendo videos, pues no pensábamos que íbamos a tener un flag por copyright. O sea, pensábamos que simplemente por poner el nombre de la canción de que estuviéramos usando en el video, pues estábamos haciendo nuestra parte, porque no íbamos a estar ganando dinero sobre eso. He escuchado que es básicamente un nuevo algoritmo que está implementando YouTube, un poco más estricto que el que ya estaba implementado para prevenir el copyright o los derechos de autor en los videos. Eso es correcto. Yo he escuchado sobre el Content ID desde que salió, que lo primero que me dijeron fue que los canales de videojuegos iban a tener un problema con el sonido, con la música que tienen de background. Estoy con mi gente caminando con mi ed, el presidente. Yeah. Él es mi amigo Rey y me está dando un Milky Way. Es muy similar a como tú lo dijiste ahorita. Es como si fuese un Shazam que identifica sonidos, efectos especiales, por en este caso música, y lo identifica como alguna casa productora o alguna compañía que supuestamente tiene los derechos sobre ese sonido. El Content ID no es un programa mágico que simplemente tú subes algo y sabes, oh, esto tiene copyright, ¿no? Content ID es basado en una base de datos de imágenes, de video, de audio. Si yo subo un video mío, 100% mío, y mi contenido está en esa base de datos, automáticamente reconoce Rey Irizarry. Esto le pertenece a él, vamos a reclamárselo. Las opciones que dio Rey Irizarry: eliminar el video mundialmente, hacer un tracking del video o simplemente monetizar. El video va a estar disponible, pero toda la monetización de ese video pasa a mí. No veo que es justo que las compañías cojan el 100% de... reclamen el 100% de mi video, todo para ellos, debido a que yo me senté a pasar el trabajo igual, me senté en muchos casos a analizar, me senté a editar, me senté a comentar, a ser yo el que usa ese contenido para llevar a mi mensaje y mi propio contenido. ¿Lo consideraría justo si las compañías que verdaderamente tienen los derechos de esos juegos fuesen los que estuviesen haciendo las reclamaciones? Pero en este caso no es así. En este caso son terceras compañías que uno a veces se pregunta qué tienen que ver con el juego. Y también están los errores de que tú puedes estar haciendo, tienes una música como Royal Free, que son canciones que te las dan con el uso para cualquier video, y vengan y le den flag y ni siquiera sean ellos, porque se asimila a otras compañías, como una canción de reggaetón con el mismo dembow, que se asimila a todas las otras canciones de reggaetón. A mí no afecta tanto directamente lo de Content ID, porque yo no monetizo como tal de los videos de YouTube. Eso es un hobby para mí y para mi primo. Pero hay gente que sí depende de sus videos de YouTube, de que ellos han hecho su livelihood alrededor de esos videos. Y esa gente que se beneficia mayormente de los videos de YouTube sí les trae problemas, porque eso de que la monetización no sea para ti por un video creativo que tú hiciste, que se lo den a otra persona, eso está bastante mal. You fail to understand how media works. This is all good for you. Pues Angry Joe, debido a que es tan popular, tan famoso, tan controversial, y hacerle a la misma vez tantas visitas, millones de visitas, pues ciertas compañías que vieron que me puedo lucrar de este tipo y su contenido, pues decidieron reclamarle sus videos. What's bad for you is the pirates. What's bad for you is people earning money off of your content illegally. Yo creo que las políticas son demasiado severas, considerando que estamos en un mundo que en verdad todo el mundo comparte, todo el mundo quiere poner su opinión, todo el mundo quiere ser escuchado. Y YouTube, tienes que ponerte adelante, hermano, que está muy atrás.